El despido de Comey ocurre en medio de las persistentes dudas sobre las relaciones con Rusia, con los errores también sobre la información en torno a la campaña de Hillary Clinton. Más detalles con quien ven José Díaz Briseño en Washington. José, ¿por qué no nos amplías también esos desencadenantes detrás del despido de Comey por parte de Donald Trump? Así es, un momento clave en la presidencia de Donald Trump, así lo llaman los analistas aquí en Washington tras la decisión de despedir al director del FBI, James Comey. Hay que recordar que solo dos directores del FBI han sido despedidos. En 1993, William Sessions fue despedido por Bill Clinton por usar viajes para visitar a familiares y también por no pagar impuestos. Pero ahora el despido de James Comey, con, después de solo tres años y ocho meses en el cargo, lo hace todavía más difícil y más delicado, pues como bien dicen, la administración Trump dijo, manejó mal la situación de los emails con supuesta información clasificada de Hillary Clinton, pero debajo de eso está también la investigación sobre los nexos de la campaña de Trump con Rusia. Y por eso es tan importante el tema de la decisión. También nos preguntamos quién podría asumir esa tarea en el FBI que tenga un, un perfil suficientemente independiente para arrojar luces definitivas sobre ese tema. Si la administración Trump no propuso ningún nombre para ratificación del Senado y no se espera que en el corto plazo haya una sustitución del director del FBI inmediata y sin embargo los senadores demócratas como el señor Pat eh, Leahy, que es el eh, demócrata de más alto rango en el comité judicial, llamaron a este momento como nixoniano y dijeron la administración Trump debe de nombrar un fiscal especial para la, para la investigación de los nexos de Trump con Rusia y la campaña como se desarrolló en 2016. Interesante lo que nos cuentas, José. Luego está el otro anuncio, el de que Estados Unidos va a rearmar a las milicias kurdos sirias en Siria contra el Estado Islámico. ¿De qué tipo de armamento estamos hablando y qué efecto podría tener esta decisión en las relaciones con Turquía? El Pentágono no ha, no ha confirmado públicamente el tipo de armas que busca dotar a los rebeldes kurdos y, sin embargo, fuentes citadas por medios estadounidenses ya dicen serán morteros de 120 milímetros, también algún tipo de ametralladores, municiones y vehículos ligeros. Todo mundo espera con ansiedad la reacción de Ankara, pues sabemos que el presidente Erdogan tenía programada una cita en la Casa Blanca el próximo martes. ¿La cancelará? Eso está abierta a discusión. Muchas gracias, José Díaz Briseño, en Washington.